ya dormirá en este cuarto y tú en aquel. Y ahora, cándidamela, la tortuga. Hermana Margarita, déjame tener a mí la tortuguita. Usted no tendrá problemas, por favor. Está bien, confío en ti. Muchas gracias, hermana. Yo le te pediré a Albert que te cuide. Estoy segura que vendrá a festival. Patty hablaba contigo cuando se sentía sola. Julie, la ventana se salió de vieja. ¿Qué os parece que podemos escapar por techo en techo? Nadie vendrá de inspección. Hasta la noche entonces nos tenemos tiempo, Julie. Cochero, sería tan amable a llevarme al zoológico. Me costará mucho dinero. Claro que sí, señor. Le pediré dinero. De la cárcel me escapé y ahora tengo esa piedra. Esta chica está loca, va a pegarme con su piedra. Señorita, no necesitas pagar por ese viaje. ¡Qué amable este cochero! Una invitación al video.
Αντωνί, εγώ γεννιό, κολυμπάντο ρόσα σι, πάνω νελ βάρκο τεβί, με τσφυγή να πένσε και τε παρεσίας του, με τσου του Αντωνί. Αντωνί, εγώ σε μαγνητικό. Un hombre que cultiva rosas debe ser flaco y débil, no muy varonil. ¿Cómo te atreves a fuerte y varonil? Claro, y después que prefirió quedarse con sus rosas y tú estás perdidamente enamorada del lindo, me miras así. En América las rosas muy buen cuidará. Se cayó de un caballo, Antoni murió. Entonces Candy de caballos tiene miedo. A Candy le gustaba mucho ese Antoni. Por los muertos Candy voy a rogar. No seas tan rudo, Terry, es demasiado. No digas estupideces, Candy. No puedes creer que eras la única rosa que tenía en su jardín. Por eso no puedo perdonarte. Terry se fue. Si es malo. A propósito, recibí la invitación. Si me encantaría ir y decir a Candy. Me han prohibido participar por tener a Julia Albert, lo siento. Ese caso no tiene ningún sentido que vaya yo. Esperaba que a ver no le importa lo que le dije, pero lo vi muy triste. ¿Por qué viniste, Patty? Te castigarán. Aquí si te descubren, es que tú estás aquí. Mía. Le pedí a un amigo que cuidara a Julie. ¿Y cómo lo hiciste? Me escapé de esa ventana. Los días cambié este paquete y esta carta. Los enviaron para ti. Muchas gracias, Patty. Señorita Arley, lamentablemente el señor William Marley está muy ocupado. Él está trabajando y no podrá ir. Pero me pidió que le enviara este vestido de su parte. Le hace muy feliz saber que es toda una dama. ¡Qué suerte que no pueda al festival venir! El día parecen ser los trajes de Romeo y de Julieta. Tengo una buena idea. Como Romeo vestida, no me reconocen. Hola, Siriachi, Romeo soy yo. Con Julieta yo prefería bailar. Estupidez es que